Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en La Cosa Como Es. Una servidora, Edith Febles, agradecida de la atención que nos prestan cada día. A partir de este momento, estamos a través de Teleradio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable, y por supuesto, a los que están fuera del país, a través de nuestro canal de YouTube. Les agradezco. Si a ustedes les gusta el contenido, suscríbanse, compártanlo y rieguen la voz y ayuden a situar este contenido entre los que sugiere la plataforma. Solo así y de esa manera es posible. Quiero agradecer a toda la gente que escribe cada día, a los que plantean sus problemas. Recibo con mucha frecuencia mensajes de distintas personas. Debo decir que me llegó una nota de agradecimiento para los ciudadanos y ciudadanas de este país que colaboraron para hacer posible el traslado de una ciudadana venezolana asesinada de su cadáver hasta Venezuela, Nelcy Colmenares. La madre de ella desde Venezuela mandó imágenes del momento del sepelio. Ayer fueron sepultados sus restos. Ella fue la primera víctima de feminicidio en la República Dominicana y fue necesario hacer una especie de recolecta pública para reunir el dinero necesario. Después de eso, he tenido a través de mis plataformas digitales algunas solicitudes de gente que quiere que pidamos, que uno pida para distintas causas. Es la primera vez en mucho tiempo, en todos estos años, que comparto una cuenta bancaria en virtud de que veía que había un cierre ahí y efectivamente apareció la gente que colaboró. Sé de mucha gente que colaboraron, incluso una institución o el presidente de una institución privada que fue que más aportes realizó. Después recibí de otras también que estaban dispuestos a ayudar. Yo incluso compartí en el momento en que ya se había alcanzado la meta para que la gente supiera que esa meta se había alcanzado. Y con esta notificación de hoy de agradecimiento de la familia estoy cerrando eso. Pero no soy proclive a compartir cuentas de solicitudes ni a tramitar recolección de dinero. Sé de programas que propician, que tienen estructura para dar seguimiento a eso, pero eso requiere, digamos, que un nivel de trabajo. No es solo ir a pedir, sino también organizar y poder garantizar que esos recursos verdaderamente lleguen, por lo cual, dado que no tengo esa plataforma, yo prefiero no hacer ese tipo de gestiones. Lo puse por eso, entonces les pido disculpas a la gente que me ha mandado por situaciones diversas, solicitudes porque quieren pedir por una medicina o quieren pedir porque no tienen trabajo o quieren pedir por diferentes situaciones. Existen mecanismos, existen plataformas que se dedican a ellos y que bueno, podrían gestionar por esas vías, pero en el programa eso no es posible. Hoy como que quiero comentarles de esos casos que me llegan, porque otro de los temas que suele llegar con mucha frecuencia son todos los que tienen que ver con violencia intrafamiliar. En virtud de que nuestro programa ha dado seguimiento a muchísimos casos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, pues hay mujeres que se ven angustiadas o familias que temen que maten a sus parientes y hacen llegar los casos hasta el programa o me escriben. He recibido muchas noticias de ese género. Tengo algunas que las he recibido en diferentes situaciones. A veces me hacen llegar un sobre a la recepción del canal o también gente que me escribe y de forma directa a mi correo electrónico, que es periodistaeditfebles@gmail.com. Cuando eso ocurre, lo primero que puedo notar en toda esa gente que escribe es que aquí falta mecanismo de información para la gente. O sea, que la gente escribe muchas veces no porque quiera hacer una denuncia, sino porque tiene dudas de dónde debe ir, con quién debe comunicarse, cuál es el mecanismo que tiene para salvar la vida de una mujer. Eso es muy doloroso. Entonces, he visto familias, incluso gente que tiene cierto nivel adquisitivo, que lo que dicen es, mira, tengo este caso con este pariente, tengo este caso con esta mujer, tengo este caso, fuimos a una fiscalía, nos están poniendo a dar viaje y verdaderamente ya está en riesgo. O fuimos a la policía y me dieron una orden de alejamiento y esa orden no funciona. O me dijeron que me iban a dar, que el juez todavía no ha autorizado la orden de arresto y que están esperando la disposición del juez para arrestarle, pero esa persona me está amenazando. Entonces, noto mucha ausencia de información. El Ministerio de la Mujer tiene una línea de información
Está la línea Vida, también para la gente que la busquen, así mismo como Línea Vida, ustedes pueden llamar. Pero pienso también que las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, deberían tener algún tipo de plataforma que pueda ayudar en un principio a las víctimas directas en el tipo de asistencia que requieren. Yo he conversado en las últimas horas con dos mujeres que no sé si van si podrán sobrevivir por las circunstancias en las que se encuentran. Y es muy triste y es muy lamentable que a veces tú ves que es gente que pareciera que todos los caminos se le cierran. Gente que tiene sus hijos, gente que no quiere ir a una casa de acogida, que eso es otra. Hay muchas dificultades para que las familias y las mujeres y las víctimas entiendan que es necesario apartarse, que se trata de salvar la vida, que tienen que ir a una casa de acogida. Ese es el rechazo a veces a ir a una casa de acogida, es uno de los temas más cruciales. Yo en esos casos, en gente que está expuesta y que puede, digamos, de alguna manera, la difusión pública de sus casos, lo que puede provocar es un pique más grande en el agresor y puede ponerla en una mayor situación de riesgo. Yo prefiero no entrevistarles. Entonces les pido que me comprendan aquellas personas que dicen, bueno, yo quiero ir a la televisión, quiero ir a denunciar porque mi expareja o mi pareja me está agrediendo y yo tengo esta orden, o yo fui a la fiscalía. Si no veo que en el contexto en el que se encuentra existen las mínimas garantías de protección para esa víctima, yo no quisiera tener ese cargo sobre mí. Yo no quisiera nunca en la vida venir y hacer aquí una entrevista sabiendo yo que eso la pone en una situación de mayor riesgo, difundir una imagen, difundir un caso y que tras salir de aquí me vengan diciendo que esa persona la mataron. Obviamente eso puede ocurrir porque a veces yo no tengo ni las habilidades, ni las destrezas, ni los recursos para medir el nivel de riesgo. Yo entrevisto gente todos los días. Uno entrevista gente en situaciones de violencia, uno entrevista gente haciendo denuncia. Pero en el caso de la violencia intrafamiliar soy más que cautelosa. Soy más que cautelosa porque a lo largo de los años he visto muchísimas mujeres caer en el camino, muchísimas mujeres que son asesinadas. Entonces yo les ruego que me comprendan. No es posible, a pesar de que hay casos que pudiesen dar incluso hasta notoriedad, porque la gente busca el drama, la gente busca el problema y dice, ah, mira esto. Y eso se puede volver un video hasta viral, y le entrevistaron en La Cosa Como Es, y le entrevistó Edith Febles, y venga a ver. Ese no es el tipo de promoción que yo quiero, no es el tipo de promoción que yo necesito, ni es el tipo de promoción que busco. Porque yo entiendo que ponen en una situación de mayor riesgo a personas específicas. Entonces hay familias que te piden y dicen, no, sácame el testimonio, queremos ir, y vienen así, pero cuando tú le preguntas, hay preguntas claves que debo hacer. Primero, ¿dónde te encuentras? ¿Quién te protege? Mirar un poco el contexto, ¿dónde se dio la agresión? ¿Te dieron unos machetazos? ¿Dónde te lo dieron? ¿Te dieron unos balazos? ¿Dónde está esa persona? O sea, toda esa circunstancia, porque salir a pecho abierto, al final, cuando se van de aquí, si no tienen una garantía de protección, mejor es una entrevista que prefiero no hacer. Así que lo digo porque es muy frecuente que ocurra que yo renuncie a la posibilidad de traer una. No es porque no es en ningún caso porque no quiera prestar atención. Lo más que sí siempre intento es que estas personas entren en contacto con el Ministerio de la Mujer o con el Ministerio Público, y es uno de los, es probablemente el único escenario donde no tengo ningún tipo de problemas en llamar a un funcionario público o a una funcionaria pública o a alguien que le toque ese rol y decirle, mira, aquí hay un caso que prefiero delegar para que sean ustedes y le atiendan. Lo digo solo para que se entienda y se comprenda, porque hay gente que se disgusta y que se molesta porque lo que espera es ver su cara en la pantalla. Y eso no necesariamente es garantía. Es verdad que en muchas ocasiones, sobre todo si usted tiene mecanismo de resguardo, salir a la luz pública ayuda muchísimo. Y se supone, la gente entiende y dice, bueno, si ella tiene un programa es para que yo hable en público. ¿Por qué razón me coarta o me limita?
hay más programas, hay más canales, hay más gente, hay más periodistas, hay más de todo. Y yo, cada cual que ejerza como quiera, pero si noto o pienso o creo honestamente, por las maneras y las circunstancias de esos casos, que de alguna manera publicarlos o difundirlos contribuiría a poner a una víctima o a sus parientes o a sus hijos y sus hijas en una situación de mayor riesgo, yo con toda humildad le digo, lo lamento, pero no me presto, no quiero participar. No quiero participar, sobre todo si no ha buscado ayuda judicial, si son procesos que no cuentan con... Y les pregunto, ¿ustedes fueron a fiscalía, ustedes fueron al Ministerio Público? A veces te pueden decir, mire, fuimos y no nos atendieron lo suficiente. Esa es una realidad. O fuimos a la policía y no nos hicieron caso. Pero a veces vienen simplemente, no he ido a ninguna parte. Entonces, el primer escenario no necesariamente es la prensa. Sí es verdad que cuando se está en el escenario judicial y cuando se está en el Ministerio Público, no solo para esos casos, ustedes lo ven, por eso muchos abogados tratan de que sus casos sean mediáticos, de llevarlo a los medios, porque entienden que de esa manera infunden un poco más de presión. La gente va a los medios cuando siente que hay déficit, cuando no le atienden los actores del sistema. Pero hay gente que sin ir al sistema, incluso, prefiere primero los medios. Más públicos te ven, te conocen, pero el trabajo nuestro comienza y termina aquí. Tú vienes, lo dices, lo expones, reclamas, levantas tu voz. Eso es parte del trabajo y yo sé que eso tiene su efecto. Porque ningún fiscal, ningún ministerio público, e incluso ningún miembro de la policía quiere verse involucrado en que cuando tú señalas a una persona públicamente, posteriormente esa persona sea asesinada, sobre todo en el tema de los feminicidios. Eso pasa. Pero sé por qué se lo digo y las personas aludidas también lo saben, pero como es una práctica cotidiana, quise compartir con ustedes esto porque es como un fundamento de mi trabajo. No quisiera tener que verme involucrada en algo de esa naturaleza. No todos los casos son para ir rápidamente a mostrarlo en la televisión, sobre todo si tenemos evidencias y señales de que hacerlo constituiría una presión adicional sobre la víctima y no necesariamente sobre el agresor. Me voy a ir a la pausa y cuando regrese tenemos otros temas.